Yo quiero decirle a todas las mujeres que nos están viendo que luchamos mucho para que esa ley que dictó la presidenta, que no se ha cumplido hasta el día de hoy, donde hay 30% de diferencia salarial, sea realidad. Hoy día hay una norma expresa en la Constitución que prohíbe, proscribe, esa es la palabra que usa, la discriminación salarial entre hombres y mujeres en una misma empresa. ¿Qué más claro? Yo creo que podríamos seguir, vamos a hacerlo durante el programa, pero basta de mentiras. Basta de mentiras. Jimena, te quiero...